Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Con un balance positivo, según Olimpo Chiquillo, director de la Inspección de Tránsito y Transporte, terminó la primera mesa del Comité Local de Seguridad Vial que presidió el alcalde Fernando Andrade en la sala de juntas de la alcaldía. Tales como la socialización, sensibilización, campañas, talleres para precisamente sensibilizar a toda la comunidad en general. Vamos a estar en las escuelas, colegios, universidades, en las empresas de transporte, en el peatón, en la comunidad en general, para dictarle charlas de normas de tránsito, todo tendiente a obtener una movilidad segura. De este espacio que buscó determinar estrategias para reducir los índices de accidentalidad que convierten a Barranca Bermeja en el segundo municipio de Santander donde más muertos y heridos hay en las vías, participó un delegado de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad encargada de realizar el diagnóstico. ¿Cómo es posible? Hay unas normas de tránsito que si nosotros las acatamos no tendríamos ningún problema, tendríamos una movilidad segura. ¿Por qué tenemos que instalar estos dispositivos que estamos haciendo con la ayuda de la Agencia Nacional de Seguridad Vial para proteger al peatón? Porque los conductores de los vehículos automotores se desplazan a mayores velocidades de la permitida. Cabe señalar que durante el 2018 en las vías del municipio se registraron 682 accidentes que dejaron 243 personas heridas y 43 fallecidas. El año pasado hubo 72 atropellos a peatones. De estos 68 salieron lesionados y desafortunadamente 4 murieron. Por eso es que la Agencia Nacional de Seguridad Vial nos han priorizado, nos aportara de aproximadamente 500 millones de pesos en obras. Ellos no dan el recurso económico, sino que ellos traen a sus empresas para que nos construyan obras, especialmente en la señalización vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial destinó recursos en 10 de los 110 municipios de Colombia que ya tienen formulado el Plan Local de Seguridad Vial, siendo Barranca Bermeja una de las ciudades beneficiadas para invertir recursos y reducir el índice de accidentalidad con señalización que obliga a todos los actores de las vías, como conductores y peatones, a transitar con cuidado.